Hola a todos, mi nombre es Nidia Arotoma de la Cruz y junto a mis compañeros les vamos a presentar la ruta turística Lima Región. Hola, mi nombre es Arián Segarra. Hola a todos, soy Miguel Ángel Minaya Morales y junto a mis compañeros les presentaremos la ruta turística Lima Región. Antes de seguir con nuestra ruta turística un poco alejado del centro de Lima, debemos visitar algunos atractivos ubicados a pocos minutos. Por ejemplo, la Catedral de Lima, uno de los lugares más representativos del catolicismo en el Perú, representa una inmensa riqueza arquitectónica y también posee obras de colección, así como valiosas esculturas, pinturas y ornamentos. También podemos visitar el Museo Larco, que se encuentra a pocos minutos del Cercado de Lima. Este museo exhibe más de 5.000 años de historia del Perú antiguo a través de una fascinante colección de cerámicas, y además apreciaremos una importante galería de oro y plata que muestra la más grande colección de joyería empleada por varios gobernantes del Perú precolombino. Además, a pocos minutos encontramos el Parque de la Reserva. Lo bautizaron como de la Reserva en honor de las tropas reservistas que participaron durante la Guerra del Pacífico en defensa de la ciudad de Lima, pero también es conocida como Circuito Mágico del Agua, uno de los atractivos más visitados del Perú después de Machu Picchu. Y para poder hacer un poco de aventura extrema, pasear con bicicleta y jugar con vista al mar, podemos visitar el Malecón de Miraflores, elegido como uno de los 10 mejores malecones de América. Lo ideal es visitarlo en las tardes, y si es un día soleado, mejor, ya que pasear por este malecón es respirar aire fresco, disfrutar del sonido del mar, ver parques bien cuidados y sobre todo vas a disfrutar de todos los deportes extremos que tú puedas realizar. Rumbo a Canta y Obrajillo. Después del pequeño recorrido por los atractivos más cercanos al centro de Lima, nos dirigimos un poco más lejos para seguir disfrutando de los hermosos lugares que nos ofrece esta linda región. Siguiendo por un camino lleno de hermosos paisajes, rumbo a Canta, llegamos al pequeño poblado de Santa Rosa de Quives, kilómetro 71, camino a Canta, desde el Cercado de Lima. Este pueblo es uno de los lugares más tradicionales de peregrinación del pueblo católico, en devoción a Santa Rosa de Lima, porque aquí fue donde nació y además los fieles pueden depositar sus más profundos anhelos en el Pozo de los Deseos. A 37 kilómetros del pueblo de Quives y a más de 100 kilómetros del Cercado de Lima se encuentra la ciudad de Canta. No solamente es un atractivo arqueológico, sino también un atractivo religioso, ya que se construyó una capilla en la cual se venera una cruz que todavía es popular entre los pobladores hoy en día. Y además es una población enmarcada en un paisaje típicamente andino. Siguiendo a 3 kilómetros de la ciudad de Canta, nos encontramos con un hermoso y pintoresco pueblo llamado Obrajillo, lugar preferido para acampar, disfrutar de paseos a caballos, caminatas y muchas actividades al aire libre, siempre rodeados de hermosos paisajes que podemos disfrutar. Una zona llena de curiosidades nos espera, desde el Cercado de Lima rumbo a Marcahuasi. Tomaremos el desvío de Santa Eularia a la altura del kilómetro 51 del Cercado de Lima y recorriendo una carretera ascendente y afirmada a través de las montañas, donde presenciaremos hermosos paisajes hasta llegar a San Pedro de Casta.
donde nos prepararemos para enrumbar a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar para llegar al deslumbrante santuario de Marcahuasi. Santuario de Marcahuasi, hermosa meseta de la cordillera de los Andes, que deslumbra figuras talladas por la naturaleza con impresionante formación de piedras como el monumento a la humanidad. Chulpas y lagunas que hacen que este lugar sea considerado como uno de los centros atractivos más interesantes de todo el mundo para el deleite del turista. Iniciamos nuestra ruta y nos dirigimos por la Panamericana Norte. En el kilómetro 72 encontramos la ciudad de Chancay, en la cual veremos el castillo de Chancay, majestuosa construcción edificada sobre acantilados rocosos. La edificación guarda misterios sobre el romanticismo del virrey Amat. Además, cuenta con piscinas y una vista hermosa donde se puede degustar los platos más exquisitos como chochoca de minga, pato en ají, y también hay mariscos y pescados. Su tradicional plaza de armas tiene una iglesia construida en el siglo XIX y una glorieta espectacular de estilo colonial. Metro 87, donde se ubica la ciudad de Huaralpe, pintoresca y vital, dedicada mayormente al comercio, donde encontraremos en el kilómetro 105 la Reserva Nacional Lomas de Gachay, que nos invita a disfrutar del hábitat natural en contacto con la flora y fauna. Es un excelente destino para disfrutar de impresionantes paisajes y realizar rutas de trekking, además de acampar en medio de la naturaleza. Continuando con la ruta turística, nos dirigimos a Churín, que está ubicado en el kilómetro 207 al noreste. Es una pequeña ciudad de montañas rodeada de hermosos paisajes cordilleranos. Es conocido por sus aguas termales con propiedades medicinales que provienen de las profundidades de la tierra. Cerca del centro de Churín se encuentra el complejo Meseta, un lugar privado con un ambiente increíble y lleno de relajación. Cuenta con piscinas o pozos termales con propiedades medicinales, las cuales están techadas para evitar que los cambios de temperatura afecten a los visitantes. Entre los más visitados están La Esperanza, Machay Baños, Jatún Baños y Ñawin Baños, además que cuenta con otros baños alejados de esta meseta que son el baño Tingo y el baño de los novios. Sus piscinas son muy recomendadas para las personas que sufren de enfermedades reumáticas, respiratorias y dermatológicas. Estos son los principales sitios para disfrutar del turismo en Churín. Sin embargo, es importante resaltar que en este pueblo hay también muchos lugares donde se puede degustar de una buena comida. Por ejemplo, el pari, que es una sopa preparada con pulpa de carne de diferentes animales como el cuy, conejo, gallina o res. También tenemos la patasca y la trucha frita. Al regresar, vamos a pasar por el distrito de Sayán. Entre los atractivos turísticos de Sayán podemos reconocer el Museo Distrital de Sayán, que se encuentra dentro de la Biblioteca Nacional. Aquel museo presenta en sus salas de exhibición los restos arqueológicos hallados en la región y también la Iglesia de San Jerónimo. En este distrito se puede degustar los mejores alfajores del pueblo. En el kilómetro 140 encontramos la provincia de Huaura, la cual limita al norte con la provincia de Barranca y el departamento de Ancash. La temperatura oscila entre los 17 grados centígrados todo el año. Entre sus máximos atractivos encontramos la playa Centinela, en la cual se puede realizar el deporte de surfing, la isla Don Martín, o también conocida como Islote Cocha. Su nombre debido en honor al general Don José de San Martín. En esta isla podemos encontrar diferentes tipos de especies de animales, como los lobos marinos, los pingüinos de Humboldt, la anchoveta y diferentes tipos de aves. También encontramos el balcón de Huaura, en el cual Don José de San Martín hizo la primera proclamación de independencia
y también baños termales de Picol, los cuales son realmente curativos y atraen a muchos turistas durante todo el año. Entre la gastronomía de Huaura podemos encontrar la salchicha huachana, también el pato a la naranja agria con ají arnaucho y el arroz con pato. En Huaura se pueden encontrar diferentes establecimientos para pasar la noche, como son los hospedajes, hostales, los cuales son en abundancia, y algunos hoteles. Más al norte, entre el kilómetro 150 y 175, encontramos las albúferas de Medio Mundo, la cual cuenta con 687.71 hectáreas, dentro de las cuales se comprende una zona de laguna y una parte pantanosa. Esta cuenta con una gran variedad de fauna, en especial de aves, las cuales son 55 especies. Entre las residentes y las migratorias, encontramos el pato cuchara, al pato colorado, la garza azul, entre otros. Entre sus actividades que se puede realizar en las albúferas es el footing, la observación de aves, la práctica de kayak y otros deportes acuáticos. Podemos encontrar también establecimientos en los cuales se puede pasar la noche, momentos de ocio. Por ejemplo, bungalows, hostales, hospedajes, etc. Yendo hacia el norte encontramos al poblado de Bichama, en el cual se encontraron las últimas construcciones Caral. Más al norte, en el kilómetro 166, encontramos Caral, la ciudad, en el distrito de Supe, perteneciente a la provincia de Barranca. Se encuentra a unas 4 horas de Lima. Esta civilización es conocida en todo el mundo por ser la más antigua de América, entre los años 3000 y 2500 a.C. En todo este sector de la provincia de Barranca podemos encontrar, entre su gastronomía, el tamal, el pan con chicharrón y el ceviche de corvina dorada. Más al norte encontramos la capital de la provincia de Barranca, la cual se encuentra en el kilómetro 191. Es un lugar perfecto ya que puedes visitar la plaza y lugares aledaños en los cuales también te puedes hospedar, tomar un almuerzo, un desayuno. En Barranca capital encontramos el circuito de playas, balnearios como son la playa Chorrillos, la playa Puerto Chico, también encontramos un Cristo Redentor, muchos miradores espectaculares y variedad de restaurantes, los cuales presentan comida marina, comida criolla y comida rural.